Si logramos leer tu mente con este truco, básicamente la explicación es la siguiente. En primer lugar, los cálculos matemáticos hacen que utilices solo una parte de tu cerebro. Adicionalmente, para potenciar el efecto, te colocamos varios objetos de color rojo. Por ejemplo, ¿te fijaste que el cerebro de el principio era color rojo? También el símbolo de pregunta y algunas de los títulos que pusimos. Y finalmente, al pedirte que hicieras la operación 152 más 7, pues el número 7 parece un martillo. Así que puedes relacionarlo subconscientemente con un martillo rojo. Si tu respuesta no fue un martillo rojo después de hacer los cálculos, es posible que seas más intuitivo e imaginativo que los que han pensado en el martillo rojo, que quizás sean más lógicos y analíticos. Finalmente, quiero pedirte que si este video te ha gustado me regales un like, adicionalmente que me cuentes en los comentarios abajo cuál fue tu respuesta, la primera respuesta que se te vino a la mente, y también te invito a compartir este video con tus amigos y familiares para saber cuál es la respuesta que ellos tienen y ver qué tan analíticos son. Finalmente, no siendo más, yo me despido y no lo olvides, yo soy Juan y esto es X de Tops. No olvides suscribirte totalmente gratis.